Quiero presentar una nota que surgió como consecuencia de la preocupación, frustración, diría enojo, que nos causó desde el bloque la pérdida de jerarquía del Ministerio de Salud de la Nación. Como consecuencia de esta pérdida de jerarquía, queremos convocar a este recinto a la señora directora del Hospital Rural de Trevelin, doctora Patricia Vaca, a fin de que nos explique de qué manera, según su punto de vista y desde el cargo que ella tiene, podría perjudicar la pérdida de dicha jerarquía del Ministerio de Salud. ¿Cuáles programas y coberturas se verían afectados y de qué manera se gestionarán los recursos necesarios para evitar el aumento de la morbimortalidad en nuestra población? O sea, el aumento de la enfermedad y la muerte, que es una consecuencia cierta, segura, de las medidas que está tomando el presidente de la Nación, como esto de cambiar de jerarquía al Ministerio de Salud. Sabemos que muchas de las coberturas de vacunas, de medicamentos, entre otros, en todas las localidades y a todo nivel, dependen de programas de Nación, cuyo presupuesto se verá disminuido y, consecuentemente, quienes pagarán justamente las consecuencias de este déficit seguramente serán las personas con menos recursos. Así es que por este motivo llamamos a reunión a la doctora Vaca. Asimismo, deseamos conocer datos de incidencia y prevalencia en nuestro ejido de desnutrición y malnutrición en niños y adultos. Sabemos que son los grupos etarios más de mayor riesgo y que la desnutrición, malnutrición aumenta aún el riesgo. Embarazos no deseados y sin control. Cobertura de inmunización de la población, enfermedades infecciosas como tuberculosis, hidatidosis, HIV y enfermedades de transmisión sexual. Y reiterar la consulta referida a resultados de estudios de agua potable en los parajes, que tenemos dudas respecto de dichos resultados. También sería propicia la reunión para que nos informe sobre la situación actual del hospital en lo referente a necesidades estructurales, de personal, de insumos, de especialidades médicas, de atención médica en los parajes, entre otros.